Hola, es un placer tenerlos acá en La Condesa TV. Este programa está recargado de sorpresas. Por eso me encuentro con mis compañeros Adolfo y David. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tal la misión de hoy? Hola Uli, y te cuento que la noche está espectacular. Además, tenemos muchas sorpresas para ustedes. Hoy se encuentra con nosotros el DJ César Cardoso y tenemos notas muy interesantes sobre rumba segura. Vamos a hablar acerca de la escopolamina. Amigos, no se lo pierdan, esta nota está súper interesante. Gracias Adolfo. Ahora vamos con David, que nos va a dar más información de la rumba de hoy. Adelante. Bueno Julio, vamos a conocer muchísimo más de la hermosísima ciudad de Pereira. Además de eso, unos tips espectaculares con nuestro asesor de imagen Luis Fernando. Fuera de eso, una entrevista espectacular con el DJ César Cardoso. Y no se lo pueden perder, es el top número 5 del DJ Mauricio Díaz. Hola Juli, te cuento que tengo acá ya la programación de abril. Hoy empezamos con César Cardoso, el DJ de Teatrón. El 9 de abril tenemos a Britney Comeback, un especial de Britney, el último de Britney, con un show espectacular de Star Princess. Luego venimos con Semana Santa, vamos a abrir todos los días. El miércoles con Fragoso, un DJ mexicano que es residente ahora en Viva Medellín. Luego seguimos con Retro Electro, que es una remembranza a todos los temas de tribal y eso, viejitos. Luego Retro Flow, que también es de reggaetón viejo. Y ya, el sábado cerramos Semana Santa con Inferno, una espectacular rumba con efectos especiales, no la pueden perder. Luego ya tenemos lo que es Ed Candy, que es una fiesta VIP, fashion, fashionista para todos aquellos que les gusta la moda y todo el cuento. Y luego terminamos este mes espectacular de abril con el lanzamiento de este programa, La Condesa TV, que va a ser con medios, con todo, para que no se lo puedan perder. Y recuerden, estas rumbas son patrocinadas por Ron Medellín 3 años. Hola, ¿qué tal amigos de La Condesa TV? Yo soy DJ Mauricio Díaz, nuevamente para presentarles el Top 5. En esta ocasión vamos a presentar las 5 recomendadas. Son temas nuevos que van a empezar a sonar en la rumba de La Condesa. En la número 5 tenemos Mr. Saxo Beat con Alejandra Stan. Número 4, un tema nuevo, se llama Hey Na Na Na, es de Mick and Sugar. Número 3, esto se llama FIBA, es de Deepa Soul. Número 2, esto es de Martin Solvig, esto se llama Hello. Y para terminar este Top 5, tengo a mi lado a César Cardoso. Estamos momentos previos a tocar, empezar la rumba con él. Y mejor dicho, que nos diga él cómo ve la rumba, cómo ve el movimiento de La Condesa, cómo está Teatrón. Y que nos diga el número 1, el recomendado de Teatrón para La Condesa TV. Bueno, un saludo para toda la gente de La Condesa. César Cardoso, dentro de un rato voy a comentar con usted bastante fuerte. Voy a tocar algo de Tech House y algo de Progressive House, pues para que la gente disfrute. Bueno, La Condesa tiene una energía absoluta en este momento. La gente tiene expectativa, está esperando a ver qué les voy a colocar. Y no, la canción recomendada para esta semana es Born This Way de Lady Gaga. Una versión, una remezcla que traigo exclusivamente para hoy. Efectivamente, Lady Gaga está batiendo récord en todo el mundo. Y pues nada, nos despedimos de este Top 5, César Cardoso, Mauricio Díaz. Y en contados instantes, arranca una celebridad dentro de los DJs.
Nos encontramos nuevamente aquí en el Salón Victoria con nuestro asesor de imagen Luis Fernando Arte Ortúa. Él nos va a hablar un poco sobre los cuidados del cabello y pues además de eso darnos unos tips para que nosotros hagamos en casa. Hola Luis Fer. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, un saludo para todos los televidentes de La Condesa TV. Nos encontramos hoy porque les vamos a dar unos buenos tips sobre el cuidado del cabello. Entonces vamos a mirar a ver para que todos estén pendientes sobre cómo se debe cuidar su fibra capilar. En este momento vamos a pasar, como les había dicho, a aplicarle una mascarilla que puede ser a base de queratina. Entonces aplicamos la mascarilla y vamos haciendo masajes en forma circular. Pues yo quería preguntarte, en la casa nosotros qué podemos hacer, qué tratamientos podemos hacer para el cabello. Bueno, un tratamiento muy sencillo para el cabello, yo les recomendaría, es un tratamiento a base de sábila, banano y miel. Muy fácil, eso los podemos hacer cualquiera en la casa. Cogemos un banano bien maduro, cogemos la penca de sábila, le sacamos el cristal, pues que todos la conocemos, le aplicamos unas dos o tres cucharadas de miel, hacemos una mascarillita con eso, igual como lo estamos haciendo acá, nos la aplicamos en el cuero cabelludo, vamos haciendo unos masajes y lo dejamos de 10 a 15 minutos y es algo muy fácil, es un producto que encontramos en la casa. Muchas gracias a Luis Fernando por estar aquí con nosotros brindándonos esos tips y ahora le un saludo pues a toda la gente para que venga aquí al Salón Victoria. Bueno, con estos tips me despido, le doy un saludo a toda la gente de La Condesa TV y espero que hayan estado muy atentos a todos estos tips de cuidado del cabello. Los invito para que se acerquen al Salón Victoria, local 312, para que se cuiden su cabello, aquí en el Centro Comercial Ciudad Victoria. O se pueden comunicar al 310-370-4266 o al fijo 325-5657. Los espero. Hola amigos, nos encontramos aquí en la avenida Circunvalar conociendo más de la ciudad de Pereira. Hoy quiero contarles acerca del monumento a los fundadores que fue realizado por el maestro Rodrigo Arenas Betancourt en el año 1968. Este monumento se hizo con el fin de reflejar y resaltar el guerrero en forma de hombre de fuego. Bueno amigos, los invito para que sigan disfrutando y conociendo más acerca de nuestra ciudad. Chao. Hola amigos de La Condesa, la estamos pasando delicioso aquí en La Condesa Discoteca. Y para saber más del tema, pues cómo la estamos pasando hoy, le vamos a preguntar a alguien que viene cada 8 días a pasarla delicioso aquí en La Condesa Disco. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Steven. Bueno, ¿cómo la estás pasando en La Condesa? ¿Perdón? ¿Cómo la estás pasando en La Condesa? Súper. Cada fin de semana una rumba diferente. ¿Delicioso o no? Claro, total, tienen que venir. Bueno, cuéntanos, ¿tú qué sabes de la escopolamina? Ok, mucho ojo, la escopolamina es una droga malintencionada que algunas personas inescrupulosas utilizan para hacernos daño, para obtener provecho ilícito de nosotros. Mucho ojo, ponga cuidado sobre todo en las bebidas, no le reciban trago a cualquiera. Mucho ojo, tengamos prevención. Hola, ¿cuál es tu nombre? Julio Osorio. Bueno, ¿qué tal la rumba esta noche? La rumba, espectacular, como cada 8 días. Bueno, ¿qué opinas de la escopolamina? Lo que sea de la escopolamina, que es una droga que utilizan para robar a las personas o muchas veces, en muchas ocasiones, violar niñas. Hola, ¿cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es José. ¿Cómo te ha parecido la rumba acá en La Condesa? No, la rumba en La Condesa es lo más play, está a la altura de las mejores discotecas de Colombia. Bueno, y ahora hacerte una pregunta. ¿Conoces acerca de la escopolamina? ¿Sabes qué es la escopolamina? Bueno, pues la escopolamina es una sustancia que personas inescrupulosas usan para manejar como la voluntad de otras personas y hacer lo que, tenerlas como a su merced, como hacer lo que ellas quieran. Creo que es algo dañino para cualquier tipo de persona y hay que tener cuidado en la rumba precisamente de cuidar mucho lo que estamos bebiendo para evitar un tipo de contaminación por esa droga.
hoy hablaremos de algo muy importante para todas las personas que ven La Condesa TV, porque yo sé que a todos nos gusta la rumba, pero a veces la seguridad es la que dejamos muy descuidada en estos casos. Por eso hoy hablaremos de una droga muy importante, una droga que los delincuentes están usando para hacernos daño a nosotros. Es la droga que se llama escopolamina, también conocida popularmente como burundanga. Por eso hoy tenemos como invitado especial a Hugo Armando Castro. Él es coordinador de la zona de escucha del departamento de Risaralda. Él nos va a hablar un poco del tema y nos va a despejar muchísimas dudas. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, y agradeciendo la invitación. Bueno, Hugo, hablemos ya del tema. ¿Qué es la escopolamina? Bueno, la escopolamina o burundanga, como popularmente se conoce, es una sustancia tóxica que es propia de un árbol silvestre llamado borrachero, popularmente, y es propio también de la región latinoamericana. Tengo entendido que esta droga es usada también como, bueno, en alimentos, en cigarrillos. Sí, pues en la actividad delictiva lo que principalmente se busca es que la persona pueda entrar en contacto con la sustancia, y para ello pues lo que se hace es adherirla a algún tipo de alimento o bebida que la persona ingiera. Por eso en los establecimientos públicos, desde que consume licor, es muy importante conocer el lugar, conocer las personas que lo visitan, conocer con las personas que se encuentra o frecuentan el lugar, para tener mayor seguridad y evitar posibles riesgos frente al contacto con esta sustancia, que es altamente tóxica. Se dice que la escopolamina en fracción de 3 a 5 segundos ya está generando como alguna sintomatología en las personas. La sintomatología se tiene identificada como pérdida de la conciencia, alteración, sudoración, taquicardia, ¿sí?, que son como síntomas ya identificados y reconocidos, y que sugieren, en el caso de que la persona lo identifique, atención inmediatamente por urgencia, ¿cierto? Bueno, amigos, la estamos pasando delicioso en La Condesa Discoteca. Ustedes ya saben, La Condesa les trae una rumba diferente cada fin de semana, ¿o no, Emran? Claro que sí, amigos de La Condesa, como siempre, ustedes sorprendemos con un fin de semana distinto cada 8 días. Los esperamos para pasar una noche inolvidable como la de hoy. Un beso. Claro que sí, porque la mejor rumba se vive aquí. Recuerden, La Condesa TV es lo mejor que le ha podido pasar a la televisión por internet. Amigos, los esperamos el próximo fin de semana. No se pierdan esta rumba, que es verdaderamente espectacular. ¡Chao!